Evolucionamos y de las adversidades aprendemos y nos recuperamos. En la provincia de San Juan, los ingenieros civiles trabajamos para convertir sueños en proyectos, en obras que nos conectan, nos unen y nos representan. Estamos en la vanguardia del desarrollo de la provincia, pensando en un futuro sin límites. Siempre comprometidos con el bienestar y la seguridad de nuestra gente. Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan. Comprometidos con el desarrollo desde el origen hacia el futuro. Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde domingo a domingo compartimos siempre la novedad sobre el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan, junto a mi compañera Gise Fernández y quien les habla, Javier Recabarren, desde acá, de estas bellísimas instalaciones del Hotel Viñas del Sol. Hoy, una edición especial. El miércoles 25 del corriente mes cumplió 113 años el departamento Rivadavia. Un departamento muy pujante, Javi, que no para de crecer y donde además, a pesar de la pandemia, las obras nunca se detuvieron. Por ese motivo le realizamos una nota a su intendente, Fabián Martín, que nos contó, entre otras cosas, cómo están trabajando. Buenas tardes, San Juan Construye. Es para mí un honor poder recibirlos acá en el municipio de Rivadavia, en nuestro mes aniversario. Hace algunos días hemos estado de aniversario en nuestro municipio y la verdad que, como siempre hacemos cada año, hacemos un repaso de las obras, de la gestión. Este año 2021 no ha sido un año sencillo, ya atravesado por la pandemia que es conocida por todos, con toda la problemática que esto ha traído. Empezamos el año con un terremoto, con inundaciones, y la verdad que no ha sido fácil, pero sin embargo, como siempre hemos hecho, junto a los vecinos, a las instituciones, le hemos puesto el hombro, hemos puesto mucho trabajo y hemos podido salir o estamos saliendo de esta difícil situación. En lo referido a las obras, que es precisamente lo que caracteriza este programa, decirle que desde hace ya casi un año nos impusimos cambiar las luminarias tradicionales de Rivadavia por luminarias LED. Era un desafío importante y hemos logrado desde hace un año a la fecha colocar unas 6.000 luminarias LED entre las luminarias de calle y algunas luminarias de plaza. Estamos en este momento en un 50-55% de las luminarias de Rivadavia son luminarias LED y continuaremos a partir del mes de este mes de agosto hasta enero, febrero del año próximo con otra tanda semejante a la del año anterior para llegar a fines de este año, principio del año próximo, a un 65, a un 70% de las luminarias de Rivadavia, luminarias LED. Esto es sumamente importante, es una obra muy solicitada por los vecinos, cambia sustancialmente la vida del barrio, de la villa donde se colocan. Primero porque es una obra que llega a cada rincón de la comunidad. Aún en la última cuadra del lugar llega esta obra. Segundo, porque es una obra rápida, es una obra limpia, que no hay que romper, simplemente cambiar la luminaria vieja por la luminaria nueva. Y por sobre todas las cosas trae más seguridad. Sí, más seguridad para los vecinos, más seguridad para quienes transitan, más seguridad para los comerciantes que inclusive, como ellos mismos dicen, pueden tener un rato más abierto en horario nocturno atendiendo su negocio. Entonces vamos a continuar con esta política de iluminación que nos parece muy importante, siendo uno de los departamentos que está a la vanguardia en cantidad de luminarias LED que se observan en los espacios públicos. Y luego seguimos recuperando nuestras plazas. Si ya llevamos en estos 6 años de gestión más de 120 plazas, entonces estamos inaugurando luminarias en un barrio, en una villa, junto con la plaza. Nos parece algo sumamente importante.
allá donde existe un baldío, poder tener una plaza con juegos para niños, con todo lo que implica una plaza, con aparatos para hacer actividades físicas y con iluminación LED. La verdad que es muy importante para nosotros, lo hemos hecho el primer día de la gestión, lo continuamos haciendo y lo continuaremos haciendo en estos 2 años y medio que nos restan por delante. También hemos implementado algunas otras obras que nos parecen muy interesantes, como por ejemplo las rotondas. Es decir, ya llevamos, en este año lo hemos empezado a implementar, llevamos más de 20 rotondas en esquinas muy críticas, que muchas veces los vecinos pedían reductores de velocidad, pedían semáforos, especialmente dentro de los barrios, y allí donde son esquinas donde habían muchos accidentes, eran esquinas anchas o medianamente anchas, hemos construido rotondas. Nos parece un buen derivador de tránsito, nos parece algo sumamente ágil. Es una obra importante, hemos construido y estamos construyendo obras de esta naturaleza que nos parecen muy interesantes. Y una cuestión que hemos agregado en estos últimos 2 años son los polideportivos. Acabamos de inaugurar hace un poco más de una semana, 2 semanas, un polideportivo en el barrio Natania 18 y Natania 20, ahí por Comandante Cabot. Ahí existía hace 4 o 5 meses un baldío. Hemos construido un playón deportivo donde se pueden practicar diversas actividades, muy bien iluminado, cerrado. La verdad que esto es muy importante. Ya construimos un playón deportivo en La Bebida, en el Club Esportivo Rivadavia, que fue a principio del año pasado, previo al tema de la pandemia. Luego el tema de la pandemia nos frenó en este tema de construir playones deportivos para las actividades deportivas y culturales, pero hemos continuado a partir de este año y hemos construido el de Natania 18 y 20. Estamos construyendo el del barrio Cerro Blanco, acá en Marquesado, que va a ser, van a tener 2 canchas de fútbol 5, o de básquet, de vóley, que va a ser muy importante para una comunidad donde existen 4 o 5 barrios, uno al lado del otro, acá de la vieja curva de los Tontos hacia adentro. Y estamos construyendo otro en el barrio Rivadavia Norte, que son entre 3 y 4 canchas de fútbol 5, también vóley, handball, se van a practicar diversas actividades. Todos estos playones deportivos van a ir iluminados absolutamente, con sus camarines, con su cierre perimetral. Y vamos a mejorar algunos otros playones deportivos que hemos construido años atrás, pero que no tienen luminaria, que no tienen el cierre perimetral. Y vamos a construir playones también deportivos en un par de clubes que lo han solicitado. Nos parece que el tema del deporte y la cultura es algo muy importante para todas las generaciones, para los niños, para los jóvenes y para los grandes también. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a las autoridades del municipio y a todos los vecinos del departamento Rivadavia en otro aniversario de su fundación. Top Race Servicios, repuestos, alineación y balanceo, neumáticos, frenos, tren delantero, suspensión y lubricentro. Abierto de lunes a viernes, de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas. Hipólito Yrigoyen, 1900 Oeste, teléfono 264-413-1241, Rivadavia. Natalia Landa, pastelería y repostería hecha con amor. Manuel Zavalla, Escabaña 127 Norte, teléfono 264-445-6781, Rivadavia. Como cada 25 de agosto, con orgullo y alegría, recordamos el aniversario de nuestro querido departamento. Felices 113 años, Rivadavia. Consejo Deliberante, Municipalidad de Rivadavia. Acermat, hormigones, aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. Larraín 324 Este, teléfono 264-467-5571 y 0264-421-0731. Acermat, distribuidora Libertador, bebidas blancas, vinos, gaseosas, cervezas, fernet y jugos, ventas por mayor y menor, consignaciones, cumpleaños, casamientos y eventos en general. Avenida Libertador San Martín 4298 Oeste, teléfono 264-503-5443, Rivadavia. Mercado Marcelo, donde la carne se come con cucharita. Los espera con la mejor calidad al mejor precio. San Miguel, pasando Comandante Cabot, al sur, Rivadavia. Mapal,
más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Siempre adelante. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 264-424-1317. Y España y Falucho, a metros de Alumetal, capital. MPC Consultora. Los servicios brindados por nuestra empresa han sido requeridos por organismos nacionales oficiales, provinciales y municipales, además de empresas y o consultoras nacionales e internacionales, colaborando en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para satisfacer las necesidades de nuestros comitentes. MPC Consultora. Salta 1388 Norte, teléfonos 427-6388 y 154-05-5893, Capital. MPC Consultora. En invierno, descubrí Pocito. Seguimos en San Juan Construye en este especial dedicado a los 113 años de Rivadavia, Gise. Continuamos ahora, Javi, escuchando la palabra de su intendente, Fabián Martín, que nos habla de otras obras que se vienen para este maravilloso lugar de nuestra querida provincia. En este segundo bloque quiero comentarle lo que hemos planificado. Recién les he comentado lo que hemos hecho, lo que hemos planificado para el resto del año y principio del año próximo. Estamos trabajando mucho con los paseos. Ya inauguramos un par de ellos y estamos por inaugurar prontamente el Paseo Morón, allá que une Marquesado con La Bebida, que son aproximadamente unos 800, 900 metros de vereda, muy bien iluminadas. Se va a colocar luminarias LED a toda, tanto al paseo como a la calle Morón. Va a ser un lugar muy importante que va a servir para, tanto para los que transitan como para quienes quieran visitar el espacio, va a ser muy importante. Luego estamos construyendo también el Paseo La Cabaña, que es desde Libertador y Cabaña, por Cabaña, hacia el norte. Son también aproximadamente unos 500, 600 metros de vereda, que también van a ir muy bien iluminados, que va precisamente va a tener esta característica, que va a tener también, al igual que el anterior, todos los paseos van a tener aparatos de salud, también para practicar actividad física, para caminar por ese lugar. Estamos construyendo al lado de la Facultad de Sociales, por Ignacio de la Rosa, entre la facultad y el shopping que existe en esa zona, Una plaza muy importante que se va a denominar Paseo Universitario. Era un terreno baldío que existía hasta hace un mes o dos meses atrás. Estamos construyendo ahí el Paseo Universitario, que va a llevar un monumento dedicado a la educación, teniendo en cuenta que Rivadavia
es precisamente asiento de la Universidad Nacional de San Juan, de la Universidad Católica, por lo tanto vamos a construir ahí un monumento a la educación y va a ser un espacio para que los chicos, especialmente que van a la facultad, puedan tener ahí al lado de la misma, puedan tener un lugar donde poder estar, donde poder pasar algunos minutos, va a tener un espacio de lectura, va a ser un paseo, una plaza muy, muy particular, si se quiere. Y vamos a construir un par de parques más. Ya construimos el parque de Rivadavia, pero vamos a construir un par de parques más. Allá en calle Meglioli, Comandante Cabot, vamos a construir el parque autóctono. Son aproximadamente unos 200 metros. Es un gran terreno, que también es un terreno baldío, que estamos construyendo las veredas. Ya hemos colocado las luminarias. ¿Por qué se va a denominar autóctono? Porque va a tener toda forestación autóctona. Forestación que necesita poca agua, forestación de la zona. Nosotros vivimos en un clima semidesértico y va a tener precisamente esa característica este parque. Luego vamos a empezar a construir en algunos meses más el Parque Integración allá en el barrio Estotac. Allá se dan la característica que son tres o cuatro barrios uno al lado del otro y las plazas justamente están una a continuación de la otra. Está la plaza del barrio Estotac, la plaza del barrio Portal 2, la plaza del loteo Bloise. Bueno, todas estas plazas las vamos a mejorar. Están todas una tras otra, solamente hay un par de calles que las separa. Y vamos a construir ahí también espacios para el deporte, para la cultura, va a ir bien iluminado. Y se va a llamar Parque Integración precisamente porque va a integrar a las tres plazas, que va a ser muy importante porque ahí vive una comunidad muy numerosa y que necesita de este espacio para la recreación de los vecinos del lugar y de vecinos de lugares aledaños. Otra obra también importante es en la vieja curva de Los Tontos, donde hay dos rotondas. Queremos también mejorar todo ese lugar, que hay un Cristo así en la parte oeste, mejorarlo, detrás del Cristo construir un espacio también recreativo. Del lado norte hacia la Villa Chacabuco poder construir una plaza, también una plaza seca en ese lugar, especialmente con juegos para niños. Del lado sur, construir un espacio para el deporte, especialmente con una pista de calistenia y con aparatos de salud. Todo ese lugar, potenciarlo, es el ingreso al turismo, al turismo del sector oeste de San Juan, que abarca Rivadavia, que si uno quiere ir a Uyún tiene que pasar por ahí, si quiere ir a Sonda tiene que pasar por ahí, vamos a potenciar ese lugar. Y otra obra que nos parece también muy importante, que ojalá podamos cumplir en estos dos años de gestión que nos restan, o un poquito más, son las salas velatorias. Estamos ubicando un lugar para poder construir la sala velatoria, creemos que es algo muy importante. Mucha gente no tiene dónde poder velar sus familiares, no tiene pagado un servicio, y entendemos que la sala velatoria y el cementerio municipal son dos desafíos importantes, junto a una sala para la cultura de Rivadavia, son tres desafíos muy importantes que vamos a encarar y ojalá podamos concretar en los que nos resta de esta segunda gestión. Bueno, ya para terminar, quiero desde este lindo programa San Juan Construye saludar a todos mis vecinos de Rivadavia y por supuesto también a los ciudadanos de San Juan, de los demás departamentos que nos están viendo. Desearle muchas felicidades, decirle que estamos seguramente viviendo momentos difíciles, pero que somos muy capaces de salir adelante. Y desde acá, mi mayor reconocimiento a todos aquellos que vienen luchando contra la pandemia, a la gente, a todos los trabajadores de la salud, personal médico, no médico, a todos los comerciantes, empresarios, a todos los empleados del Estado provincial, de los estados municipales, a todos los trabajadores en este mes aniversario de Rivadavia, a abrazarlos con todo mi corazón, especialmente a los trabajadores del municipio de Rivadavia. Y bueno, desearles lo mejor, con mucha fe. Son momentos complejos, pero estoy seguro que vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a las autoridades del municipio y a todos los vecinos del departamento Rivadavia en otro aniversario de su fundación. Pinturerías del Centro. Pinturas de hogar y obras. Amplio surtido en papeles vinílicos para decorar. Rodillos, pinceles, espátulas, llanas y escaleras. Tres direcciones. Avenida Libertador San Martín,
4568 Este Rivadavia, Avenida Córdoba 759 Oeste Capital y Boulevard Sarmiento 335 Oeste Rawson, Celebel. Agua tratada de Ricardo Alfredo Mercado. Empresa familiar con 20 años de trayectoria. Alquiler de dispenser frío-calor y dispenser frigobar. Venta de agua tratada envasada en bidones de 20 litros. Celebel. Contactos 264-423-7931, 264-670-3845 y 264-421-6434. Email aguacelebel@gmail.com. Estación de servicio Marquesado. Servicompra y lubricantes de primera calidad. El máximo servicio con la mejor atención. Estación de servicio Marquesado, junto al pueblo del departamento Rivadavia. ¡Feliz día, Rivadavia! Libertador SRL, una empresa seria y responsable al servicio del usuario. José Alfredo Ramos, de JAR Construcciones, agradece al señor intendente Fabián Martín por la confianza dispensada. JAR Construcciones, en Lote Hogar número 3, Manzana A, Casa 9, teléfono 264-519-9321, La Bebida Rivadavia. Tu Luz, calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-2933. Tu Luz. HAD Rectificaciones. Reparación de motores diésel y nasteros. Equipos livianos y pesados. Marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones. En Santa Fe, 699 Sur, teléfonos 4-280674 y 264-416-3981, Rawson. En Angaco, construimos obras que hacen historia. Calle Aguilera constituye para el departamento Angaco uno de los accesos principales. Con el financiamiento de la provincia, a través del Fondo de Desarrollo Regional y fondos municipales, se realizó la obra de iluminación de la calle Aguilera, desde el ingreso por el departamento Albardón hasta la ruta nacional Eva Perón. Intendente Carlos Massa y equipo de trabajo. Somos campo, un buen vino, mucho amor. Somos tierra, somos centro, un buen sol. Somos eso que buscabas, el camino, tu ilusión. Somos gente que trabaja, somos ganas de crecer. Buscando juntos un nuevo amor. Una importantísima tarea es la que viene marcando la Secretaría de Gobierno del municipio de Rivadavia a cargo de Verónica Alfaro. Así es, y entre las actividades que se vienen desarrollando es muy importante destacar las de los programas dedicados a la salud y capacitaciones. Buenas tardes, San Juan Construye, bienvenido al departamento Rivadavia en este nuevo aniversario que cumple este departamento. Quería comentarles, mi nombre es Verónica Alfaro, soy secretaria de Gobierno. En realidad la idea de poder comentarles un poco la actividad que venimos desarrollando
en este último año en un departamento tan bonito como es el de Rivadavia, donde nos ha tocado vivir momentos difíciles, pero con un equipo sumamente comprometido que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, ya que bueno, hemos vivido momentos de terremotos, lluvias, inundaciones, pandemia, que nos ha llevado a reinventarnos. De esta manera, construimos un programa que se llama Rivadavia Capacita. Es un programa donde se dictan distintos talleres, talleres con salidas laborales. Estos talleres tienen una duración entre 4 y 6 meses. De esta manera, todas las personas que se sientan capaces y tengan la predisposición de superarse, pueden capacitarse en estos programas, ya sea en carpintería artesanal, donde allí uno de los profesores enseña a trabajar con pallet, con material, con madera reciclada para hacer distintos tipos de herramientas o de elementos en madera. En otro de los programas está un taller de peluquería, donde allá uno de los profes tiene burbujas para poder seguir y continuar con este taller que no ha parado durante todo este tiempo, donde ya llevamos capacitada aproximadamente 250 personas. Este taller de peluquería ya ha empezado su segundo grupo, donde los chicos hacen en 3 meses, hacen el primer mes es todo lo que es teoría, y los segundos 2 meses son prácticas en los distintos merenderos que hay en nuestro departamento, donde ellos pueden llegar y hacer cortes de pelo solidarios a todos los chicos que concurren a esos lugares. Nosotros venimos trabajando con los merenderos, no únicamente con los cortes de pelo, sino que venimos conteniendo a través de distintos talleres que venimos desarrollando. También tenemos el taller de pastelería, pastelería artesanal, que está dictado por una profesional, donde las personas, en este caso en su mayoría son mujeres que toman este curso. Ellas hacen todo tipo de pastelería, todo lo que sirva para salir a venderlo de una manera rápida. También en lo profesional, porque se van perfeccionando para poder hacer tortas o mesas dulces de eventos y demás. Y de esta misma manera estamos trabajando con la Universidad, Universidad de San Juan y con la Católica de Cuyo, donde a través de un programa que se llama Emprendedurismo, ellos nos capacitan las personas que tienen esta motivación para enseñarles y guiarles cómo se emprenden los distintos tipos de emprendimiento, valga la redundancia, para poder lograr y saber direccionarlos y poder tener un buen rédito económico. También quiero contarles que estamos trabajando con un programa que se llama Rivadavia Cuida Tu Salud. Este programa consiste en distintos operativos territoriales, donde allí todas las áreas de la Secretaría de Gobierno se trasladan a los distintos sectores del departamento, donde se prestan todos los tipos de servicios y asesoramientos, donde allí el doctor Hualpa, quien está a cargo del área de salud, gestiona a través de la zona sanitaria 4 la vacunación para completar el calendario de vacunación, para que todos aquellos pequeños puedan tener la vacuna, los pequeños y los mayores adultos puedan tener su calendario de vacunación completo. Él hace atención de pediatría gratis en aquellos sectores, junto a otro profesional, trabajan con un odontólogo. En este tipo de operativos que se vienen desarrollando, se atienden en un variante entre 100 y 150 personas. Son muy exitosos en cuanto los podemos trasladar al territorio. Y de esta manera podría contarles muchas cosas más,
Pero tenemos un departamento muy bonito en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, en lo turístico. Los invitamos a que vengan y que conozcan nuestro departamento. Bueno, para finalizar, muchas gracias a San Juan Construye por visitarnos en este nuevo aniversario. Muchas gracias. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a las autoridades del municipio y a todos los vecinos del departamento Rivadavia en otro aniversario de su fundación. Top Rice Servicios, repuestos, alineación y balanceo, neumáticos, frenos, tren delantero, suspensión y lubricentro. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas. Hipólito Yrigoyen, 1900 Oeste, teléfono 264-413-1241, Rivadavia. Natalia Landa, pastelería y repostería hecha con amor. Manuel Zavalla, Escabaña 127 Norte, teléfono 264-445-6781, Rivadavia. Como cada 25 de agosto, con orgullo y alegría, recordamos el aniversario de nuestro querido departamento. Felices 113 años, Rivadavia. Consejo Deliberante, Municipalidad de Rivadavia. Acermat, hormigones, aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. Larraín 324 Este, teléfono 264-467-5571 y 0264-421-0731. Acermat, distribuidora Libertador, bebidas blancas, vinos, gaseosas, cervezas, fernet y jugos, ventas por mayor y menor, consignaciones, cumpleaños, casamientos y eventos en general. Avenida Libertador San Martín 4298 Oeste, teléfono 264-503-5443, Rivadavia. Mercado Marcelo, donde la carne se come con cucharita. Los espera con la mejor calidad al mejor precio. San Miguel, pasando Comandante Cabot, al sur, Rivadavia. Hemos vivido tiempos adversos. La tierra se movió y el virus siguió atacando. Pero en Sarmiento no paramos. Entregamos módulos para los damnificados por el terremoto, ayudando siempre a quien lo necesitó. Construimos nuevos playones deportivos, una oficina de turismo y una sala velatoria en Los Berros. Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del departamento con la llegada de la red de gas y cloacas. Estamos haciendo la nueva avenida 25 de Mayo, mejorando la iluminación y trabajando en una nueva plaza departamental. Por todo esto y por cada uno de los sarmientinos, es que decimos con fuerza. Municipalidad de Sarmiento. Gestión Mario Gustavo Martín. Mapal. Más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. MPC Consultora. Los servicios brindados por nuestra empresa han sido requeridos por organismos nacionales oficiales, provinciales y municipales, además de empresas y o consultoras nacionales e internacionales, colaborando en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para satisfacer las necesidades de nuestros comitentes. MPC Consultora. Salta 1388 Norte, teléfonos 427-6388 y 154-05-5893, Capital. MPC Consultora. Baderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 264-424-1317. Y España y Falucho, a metros de Alumetal, Capital. Mira,
En invierno, descubrí Pocito. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, siempre adelante. Continuamos en San Juan Construye en este especial dedicado al aniversario del departamento Rivadavia, Javi, y nos fuimos a la dirección de turismo de este lugar. Allí nos recibió Juan Castañares, su director, que nos habla de la propuesta turística para recibir a las visitas y mostrar la belleza que tiene este departamento con un plan netamente estratégico. Buenas tardes, San Juan Construye, gracias por visitarnos nuevamente. En este cierre, concluyendo ya el 113 aniversario del departamento de Rivadavia, un departamento que ha venido creciendo en los últimos años, en los últimos 6 años, y que bueno, su gente lo hace lindo, su actividad turística, su actividad cultural. Este departamento que tiene una oferta turística hacia el oeste, con lo que es la Quebrada de Sonda, sus atractivos naturales y culturales, con nuevos recorridos que se han implementado a partir de la gestión de nuestro intendente Fabián Martín, en lo que es gastronómico, en lo que es el sector urbano del departamento, con la comunidad Huarpe asentada en un paseo cultural importante, en el sector gastronómico, como decía, con la implementación de la ruta de la cerveza artesanal, distintos productos turísticos que han ido reflotando y haciendo crecer la oferta turística del departamento, con actividades culturales también, con el acompañamiento de los feriantes, bibliotecas. Ahora, hace poquito tiempo, en el marco de estos 113 aniversarios, hemos hecho una suelta de libro con las bibliotecas populares del departamento. Estamos trabajando en manera conjunta con los institutos de danza, con bailarines independientes, hacedores de danza. Venimos trabajando, como bien decía recién, en materia de turismo con distintos prestadores, ofreciendo al visitante, turista y excursionista que llega al departamento toda la oferta que Rivadavia tiene, porque tiene en materia de turismo mucho por mostrar, y eso nos ha permitido crecer. Este crecimiento que ha tenido el departamento de forma ocupacional también se ha visto reflejado en materia de turismo. Por eso estamos muy contentos de poder celebrar estos 113 aniversarios de esta forma, con la gratitud de la gente que nos acompaña siempre en el desarrollo de la actividad turística. Además, quiero contarles que hace muy poquito tiempo implementamos el programa Vivir Rivadavia, un programa a través del cual visitantes, turistas, excursionistas, de manera organizada con el municipio, pueden ir a visitar destinos turísticos atractivos como Anchipurac, el Campo de Olivos, el Museo Geográfico Einstein, el Faunístico, este centro para la conservación de fauna silvestre que ha venido creciendo, que ha venido cambiando su funcionamiento de ser un zoológico. Hoy estamos hablando de un centro para la conservación donde el turismo educativo y recreativo es uno de los pilares fundamentales dentro del lugar. También hacemos la visita del Parque de la Biodiversidad y distintos tipos de circuitos dentro del programa Vivir Rivadavia. También hace muy poquito tiempo comenzamos a trabajar a través del programa de señalización turística con la colocación de cartelería que nos permite a nosotros identificar cada uno de los atractivos turísticos del departamento. Para quienes nos quieran visitar, nosotros actualmente contamos con el Centro de Información Turística, donde funciona la Dirección de Turismo y Cultura, que está ubicada en el Paseo Sarmiento, un lugar emblemático con mucha historia. Tiene un trasfondo histórico arquitectónico muy importante, el Paseo Sarmiento, frente a la Municipalidad de Rivadavia, donde aquella persona, visitante, turista, excursionista que llegue, va a poder encontrar información sobre las distintas actividades turísticas y culturales que desde aquí se brindan. Contamos con un personal capacitado, un equipo técnico bastante trabajador, laborioso, que nos ayuda y le ayuda al visitante a poder irse con información sobre las distintas actividades turísticas y culturales, como bien decía, y sobre la oferta turística del departamento.
Bien, ya para ir concluyendo, es importante resaltar que bueno, todos o todas aquellas actividades que nosotros vamos encarando están proyectadas en un plan de desarrollo estratégico que está proyectado para 10 años. En este plan también tenemos la proyección de la creación de la Cámara de Turismo de Rivadavia. Tenemos distintos tipos de proyectos que van a potenciar el turismo en Rivadavia, un departamento, como bien decía, en materia de turismo es muy importante. Es por eso que invitamos a todos aquellos visitantes, turistas, a que vengan a conocer el departamento, su oferta turística, su oferta cultural, con los artesanos, con bailarines, hacedores de danza, distintos tipos de actividades que hacen de este departamento uno de los más importantes de la provincia de San Juan. Desde la Dirección de Turismo y Cultura les mandamos un fuerte abrazo a todos los sanjuaninos, rivadavienses. Espero que nos puedan visitar, seguramente van a ser bien recibidos por nuestros anfitriones. Muchísimas gracias. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a las autoridades del municipio y a todos los vecinos del departamento Rivadavia en otro aniversario de su fundación. Pinturerías del Centro, pinturas de hogar y obras. Amplio surtido en papeles vinílicos para decorar, rodillos, pinceles, espátulas, llanas y escaleras. Tres direcciones: Avenida Libertador San Martín, 4568 Este Rivadavia, Avenida Córdoba 759 Oeste Capital y Boulevard Sarmiento 335 Oeste Rawson. Celebel, agua tratada de Ricardo Alfredo Mercado, empresa familiar con 20 años de trayectoria. Alquiler de dispenser frío-calor y dispenser frigobar. Venta de agua tratada envasada en bidones de 20 litros. Celebel. Contactos 264-423-7931, 264-670-3845 y 264-421-6434. Email aguacelebel@gmail.com. Estación de servicio Marquesado. Servicompra y lubricantes de primera calidad. El máximo servicio con la mejor atención. Estación de servicio Marquesado, junto al pueblo del departamento Rivadavia. ¡Feliz día, Rivadavia! Libertador SRL, una empresa seria y responsable al servicio del usuario. José Alfredo Ramos, de JAR Construcciones, agradece al señor intendente Fabián Martín por la confianza dispensada. JAR Construcciones, en Lote Hogar número 3, Manzana A, Casa 9, teléfono 264-519-9321, La Bebida Rivadavia. Continuamos con San Juan Construye y llega el momento de compartir noticias que también hacen al desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. Esta semana, Javi, el gobernador Sergio Uñac, junto al presidente Alberto Fernández, recorrieron una fábrica textil, obras y viviendas. La verdad que una mañana de mucho trabajo, una siesta también, una siesta sanjuanina de mucho trabajo. Hemos estado en la empresa Lacoste, Vesubio, mirando la realidad de la industria textil y de confección acá en la provincia de San Juan y por supuesto en nuestro país. El agradecimiento a la predisposición del presidente de escuchar a la gerente, a la CEO de la empresa. Ahora venimos acá al departamento Rivadavia, donde hace 5 meses el presidente virtió una promesa hacia los afectados, los más afectados por el terremoto del 18 de enero de este año, y esa promesa se está cumpliendo. Acá vemos las casas, gracias Alberto, gracias Jorge. La verdad que es un gusto no solamente podernos comprometer, sino empezar a cumplir lo que nos comprometimos hace algún tiempo. Estas personas son titulares de derecho, lo decía el presidente, y nosotros estamos orgullosos de poder ser quienes de alguna manera garantiza que esos derechos se hagan realidad. Siempre disfruto de esta tierra y de su gente, que estoy muy contento de lo que estamos haciendo, porque en verdad son derechos de los que viven acá,
No estamos haciendo nada más que reconociendo los derechos que tienen a tener una casa digna en una tierra que a veces se mueve y las casas se derrumban y lastiman muchas ilusiones de familias. Así que cuando allá en enero vinimos al día siguiente del temblor y con Sergio recorrimos todo esto, nos pusimos manos a la obra. Y quise venir a ver, como vine cuando las casas estaban destruidas, quise venir a ver cómo se levantan las paredes de lo que van a ser las nuevas casas de todos los que habitan acá. Evita el corte de luz. Si sos usuario de la distribuidora eléctrica de Caucete Sociedad Anónima y adeudás facturas, entra a mosp.sanjuan.gob.ar/servicios, selecciona la opción Formulario Online para DEXA, completa el formulario RUB 2039 y envíalo en carácter de declaración jurada a DEXA. Llena el formulario con los datos de la factura: titular de cuenta, usuario de cuenta número, QUIT, domicilio de suministro, domicilio postal y tipo de tarifa. Ingresa tus datos personales para finalizar la declaración jurada. Si convivís con mayores de 65 años, tilda la opción y completa el formulario con sus datos. Finalmente, selecciona la opción Enviar declaración jurada y DEXA se comunicará con vos al correo que ingresaste en la declaración. Ante cualquier consulta, escribí a reclamos@dexa.com.ar. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Seguimos en San Juan Construye y ahora vamos a conocer algunos de los trabajos que están realizando los niños participantes del concurso Jóvenes Científicos, Javi. Así es, Gise. Un concurso realmente elogiable, organizado por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la Provincia de San Juan. Para San Juan, ya que tiene 300 días de sol al año. Es económico, ecológico y sustentable. Funcionamiento. Colocamos el agua en el embudo, así pasando por los caños de PVC negro. Los rayos del sol penetran la botella, calentando el agua, así llegando al surtidor, y de 15 a 20 minutos te obtendremos agua caliente. Tengo 6 años y hoy haremos una pasta de dientes para elefantes. El experimento es químico y los ingredientes son colorantes, levadura, detergente, agua tibia, un recipiente y oxidante. Los pasos son: echamos el agua oxigenada en el recipiente, luego detergente. Luego vamos a echar colorante. Le coloco los lentes y echo la levadura. Ay, creo que empezó. Y ahí tenemos la pasta de dientes para elefantes. ¡Lo logramos! Francisco Cornada, quinto grado A del Colegio Medalla Milagrosa, y hoy quiero experimentar un poco con ustedes. El experimento es simple. Acá tenemos dos vasos de agua de diferentes temperaturas. Por ejemplo, el agua azul es fría y el agua caliente es rojo. Acá he puesto el agua caliente arriba y acá al revés. Ahora vamos a ver qué sucede cuando saco los papeles. Perfecto, acá podemos observar que cuando el agua está fría arriba, se mezclan las aguas. Pero cuando el agua caliente está arriba, no se mezclan. ¿Y esto por qué pasa? Por las moléculas del agua. Cuando el agua está caliente, las moléculas se mueven a una velocidad muy alta.
y eso la hace mucho menos densa. Pero cuando el agua está fría, las moléculas del agua se mueven muy lentos y eso la hace mucho más densa. Espero que les haya gustado. ¡Chao! Hola, soy Malena Montilla, tengo 14 años y este experimento pertenece a la categoría física y es un experimento simple. Aunque son extraños, le puedo decir que puedo hacer que esta pelota de poliuretano expandido se suspenda en la corriente de agua. ¿Lo ven? Este experimento no tiene ningún truco, así que lo pueden intentar en sus propias casas. Al principio, cuando lo ves, te puede parecer raro que la pelota no se vaya hacia un lado ni se caiga. Pero hay que recordar que el agua tiene la propiedad de adición. El agua empuja la pelota hacia arriba y la hace girar. Por esto también empuja la pelota hacia afuera. Pero gracias a la adición, el agua da la vuelta a la pelota y sale por el otro lado. Este impulsa la pelota hacia el centro. Este equilibra este sistema y hace que si hay una leve perturbación, esta se corrija sola. Esto se conoce como la habitación hidrodinámica. Si les gustó el video, denle me gusta y compartan. Hola, soy Josefina, tengo 5 años. Hoy vamos a mostrar experimento de estática. Miren lo que pasa cuando froto el globo en mi ropa. Ahora me acerco al azúcar. Miren lo que pasa con una burbuja. Y por último, papeles de aluminio. ¿Le han gustado? Espero que no hagan en sus casas. ¡Chao! Las siguientes prestigiosas firmas saludan a las autoridades del municipio y a todos los vecinos del departamento Rivadavia en otro aniversario de su fundación. Top Race Servicios, repuestos, alineación y balanceo, neumáticos, frenos, tren delantero, suspensión y lubricentro. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas. Hipólito Yrigoyen, 1900 Oeste, teléfono 264-413-1241, Rivadavia. Natalia Landa, pastelería y repostería hecha con amor. Manuel Zavalla, Escabaña 127 Norte, teléfono 264-445-6781, Rivadavia. Como cada 25 de agosto, con orgullo y alegría, recordamos el aniversario de nuestro querido departamento. Felices 113 años, Rivadavia. Consejo Deliberante, Municipalidad de Rivadavia. Acermat, hormigones, aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. Larraín 324 Este, teléfono 264-467-5571 y 0264-421-0731. Acermat, distribuidora Libertador, bebidas blancas, vinos, gaseosas, cervezas, fernet y jugos, ventas por mayor y menor, consignaciones, cumpleaños, casamientos y eventos en general. Avenida Libertador San Martín 4298 Oeste, teléfono 264-503-5443, Rivadavia. Mercado Marcelo, donde la carne se come con cucharita. Los espera con la mejor calidad al mejor precio. San Miguel, pasando Comandante Cabot, al sur, Rivadavia. Hemos vivido tiempos adversos. La tierra se movió y el virus siguió atacando. Pero en Sarmiento no paramos. Entregamos módulos para los damnificados por el terremoto, ayudando siempre a quien lo necesitó. Construimos nuevos playones deportivos, una oficina de turismo y una sala velatoria en Los Berros. Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del departamento con la llegada de la red de gas y cloacas. Estamos haciendo la nueva avenida 25 de Mayo, mejorando la iluminación y trabajando en una nueva plaza departamental. Por todo esto y por cada uno de los sarmientinos, es que decimos con fuerza. Municipalidad de Sarmiento. Gestión Mario Gustavo Martín.
tu luz. Calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-2933. Tu luz. Y ya cerca del final de esta edición de San Juan Construye, queremos también hablar de un tema que nos involucra a todos y con el cual venimos peleando desde hace un largo tiempo, como es esta pandemia, que va mutando, va cambiando y nos vamos adaptando, y protocolos que se vienen articulando también para darnos algunas pequeñas libertades y poder oxigenarnos, para poder seguir marcando el ritmo de la vida. Y hay personal que está apostando su vida todos los días, y es una loable tarea que queremos desde San Juan Construye reconocer también a todo el personal de salud y a las fuerzas que están marcando siempre una línea de conducta que nos ayuda a seguir sanos en este mundo. Así es, Javi, es por eso que ahora vamos a compartir con ustedes un mural donde se plasmó este pequeño homenaje para el personal de salud. Hoy se conmemora un año del brote en el hospital de Caucete y creo que es muy importante este trabajo que están realizando hoy a través de una recreación en el hospital, digamos, un mural que se está pintando con todos los trabajadores de salud, precisamente en conmemoración a todo el esfuerzo, a todo el trabajo, a todo lo que se ha venido realizando durante esta pandemia. Realmente este es un reconocimiento para ellos, pero además por ellos, y creo que eso tiene un valor incalculable. Hoy día se conmemora, digamos, un año de que comienza el COVID acá en el hospital, que comienza acá en Caucete. El Servicio de Salud Mental ha querido homenajear a todo el personal del hospital con un mural. La idea de hoy es poder recordar este día que fue para nosotros tan movilizante de una manera diferente. Por lo tanto, la artista plástica que es Luján Ferrer nos permitió tener esta idea de hacer un mural en el hospital y de esa manera convocar a todas las personas que trabajan acá para poder tener un contacto diferente y recordar de una manera distinta el 19 de agosto del 2020. Esta parte es un elemento, un gran proyecto que se generó desde Salud Mental junto con las colegas, la licenciada Debes y Verónica, con el fin de alguna manera acompañar y agradecer a todos los equipos de salud, buscando que se empatice un poco con los equipos. Son gente de la comunidad que quiere agradecer a los equipos de salud y pensando el arte como el vehículo para trabajar las emociones que ha traído aparejado tanto trabajo y un trabajo tan arduo durante la pandemia. Esto tiene que ver el arte como una expresión de sentimientos y de emociones vividas en esta época de pandemia, en donde como profesionales de la salud mental hemos visto tan agotados y movilizados desde lo interno a los trabajadores, y nos sentíamos como de alguna manera responsables de poder provocar algún otro tipo de expresión, y nos parecía el arte como una manera de un paréntesis en esta tarea tan agotadora que nos está tocando, que nos sigue tocando, que nos atraviesa a todos, y que una manera de volcarla y de visualizarla puede hacer a través del arte. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a las autoridades del municipio y a todos los vecinos del departamento Rivadavia en otro aniversario de su fundación. Pinturerías del Centro.
pinturas de hogar y obras. Amplio surtido en papeles vinílicos para decorar. Rodillos, pinceles, espátulas, llanas y escaleras. Tres direcciones. Avenida Libertador San Martín, 4568 Este Rivadavia, Avenida Córdoba 759 Oeste Capital y Boulevard Sarmiento 335 Oeste Rawson. Celebel, agua tratada de Ricardo Alfredo Mercado, empresa familiar con 20 años de trayectoria. Alquiler de dispenser frío-calor y dispenser frigobar. Venta de agua tratada envasada en bidones de 20 litros. Celebel, contactos 264-423-7931, 264-670-3845 y 264-421-6434. Email aguacelebel@gmail.com. Estación de servicio Marquesado. Servicompra y lubricantes de primera calidad. El máximo servicio con la mejor atención. Estación de servicio Marquesado, junto al pueblo del departamento Rivadavia. ¡Feliz día, Rivadavia! Libertador SRL, una empresa seria y responsable al servicio del usuario. José Alfredo Ramos, de JAR Construcciones, agradece al señor intendente Fabián Martín por la confianza dispensada. JAR Construcciones, en lote hogar número 3, Manzana A, Casa 9, teléfono 264-519-9321, La Bebida Rivadavia. Así llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, augurando de que haya sido de su agrado. Antes de despedirnos queremos saludar en nombre de todo el equipo de los que hacemos San Juan Construye y agradecerle al señor Fabián Martín, intendente del departamento de Rivadavia, y en su nombre a todo el equipo por la gentileza y el trabajo denodado en el desarrollo de este pago en el día a día. Totalmente, Javi. También queremos saludar, por supuesto, a los vecinos de este maravilloso departamento que también han estado celebrando este aniversario. Nosotros ahora nos vamos, pero los dejamos con Gastón Abayay, con Conciencia Verde, posteriormente Ricardo Palacios con Agronegocios y toda la programación de Telesol. Ya sabe, hasta el domingo que viene, a las 12, los esperamos.